Estamos muy contentos, muchísima gente hoy participó, creemos que más de 300, 400 personas en esto que fue la primera caminata por la inclusión, denominada La Par. La verdad que estamos muy, muy contentos por toda la gente que colaboró, por toda la gente que apoyó desde el primer momento, la Municipalidad de Posadas y así todas las instituciones privadas que se sumaron al evento. Así también como muchas familias particulares que escucharon del evento y bueno, se acercaron. Así que estamos muy, muy contentos. Y bueno, esto recién empieza. Lo recaudado va para la asociación El Refugio de Animales de la ciudad de Posada. Creemos tener el objetivo era tener, más allá de concientizar y sensibilizar un poco sobre la temática de discapacidad, también dar a conocer a estas asociaciones, ¿no es cierto? Que también tienen un fin muy, muy bueno, muy, muy noble. Entonces, también estamos contentos porque se recaudó un montón. Muy entusiasmado porque de hecho esta caminata fue iniciativa de ellos, había que buscar la forma de manifestarse, ¿no es cierto? Sin enojo, sino mostrando otra parte, que se puede manifestar las emociones o lo que uno siente desde otras perspectivas.